Dios les bendiga, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenos días a todos. God bless you and good morning to everyone. Antes de comenzar, quisiera pasar a Carlos. Before we begin, I wanted to bring up Carlos. Es un hermano amigo que me acompaña en esta mañana, no pudo venir mi esposa ni mis hijas. He is a brother and a friend that came with me. Unfortunately, my wife didn't come. Y me traje al hermano. And so I brought the brother. Dije, acompáñame. I said, come with me. Y él estaba emocionado. Vamos para el otro lado. He was excited. Oh, we're going to the other side. Y ya se quiere regresar ahorita. No, ya, vámonos para atrás. But now he wants to go back. He's like, let's go. Pero bueno, él quiero que les dé unas pequeñas palabras. And I just want him to give some words. Okay. Dios te diga, buenos días. God bless you, everybody. Welcome. Mi nombre es Carlos. Vengo de la ciudad de Ensenada, Baja California. My name is Carlos, and I come from Ensenada. Y soy un fruto del Ministerio de Esperanza en Jaramillo, Vicente Guerrero, Centro de Habitación. And I am a fruit of the work that we do. Okay. Hace 17 años aproximadamente, puede ser breve. Around 17 years ago, estuve en ese lugar por problemas de adicción y hoy hace 17 años atrás el Señor restauró mi vida. I was in that location because of addiction, and thanks be to God, 17 years ago, God saved my life. Y ahora puedo gozar en el nombre de Jesucristo a mi familia, mi trabajo y todo lo que hago en la ciudad de Ensenada. And now I can be joyful in Jesus and my entire family, my work out there in Ensenada. Y puedo estar hoy en este lugar dando la honra, la gloria al Señor Jesucristo. Es un gusto conocerlos y bienvenido. Aquí en su casa en la ciudad de Ensenada, cuando gusten ir, un tour, nos esperamos. It's a pleasure to be here, and whenever you're Dios les bendiga. Give you a tour. God bless you. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de Carlos, ¿verdad? Es un hombre que salió ahí del ministerio. I give thanks to God for Carlos' life. He's someone that came out of that ministry. Y le dije, ahorita vas a saludar a los hermanos, a la iglesia. And I said, right now you're going to say hi to the brothers from church. Y me dijo, no. He said, no. Está acostumbrado, es predicador. He's a preacher. Él predica en los puentes. He preaches by the bridges. En los parques. At the parks. Anda llevando el mensaje de salvación. He's taking the message of salvation. Y él le predica a los indigentes, a los adictos. And he preaches to the indigenous and the people that are addicted. Y el que se quiere rehabilitar, el que quiere algo con Dios. And whoever wants to be rehabilitated or wants to know something about God. Lo sube al carro y se lo lleva en la esperanza. He puts him in his car and takes him to a location. Vamos a darle a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha encomendado a todos nosotros una obra gloriosa. Glory to God because he has commanded us a glorious ministry. Me gozo a mirar ahorita, a escuchar a todos los eventos, todo el trabajo que están haciendo. Me daba gozo, alegría. And I get happy and excited for all the events that they're talking about. Más tenemos que tener cuidado de no tener la actitud de Jonás. We just have to be careful and not have the attitude of Jonas. Que son 5 o 6 nomás los que andan con toda la actitud. That it's only 5 or 6 that have that attitude. Y de repente andamos unos como Jonás durmiendo, descansando, indiferentes. Some of us are like Jonas, tired and sleeping and different than the others. Recuérdense que estamos vivos. Remember that we're alive. Y servimos a un Dios vivo. And we serve a living God. Así que tenemos que trabajar en la obra. So we need to work. Oremos a Dios en esta mañana. Pido que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu gloria, por tu amor, por tu majestad. Gracias, Señor, porque te hiciste real en nuestras vidas, porque cambiaste nuestro lamento en baile, Dios. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Dios. Estamos aquí con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla nuestra vida, Dios. Instrúyenos a través de tu palabra.
Muéstranos, Dios, el camino por el cual debemos andar. Te alabamos, te glorificamos, Dios. Pedimos que mandes bendición a nuestra vida, Dios, y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, sí, pues como les decía, mi esposa no pudo acompañarnos. Like I said, unfortunately, my wife couldn't be here. Pero les manda un saludo a todos. But she sent her greetings to everyone. Ahorita ella está predicando allá en la iglesia. She's out there preaching at our church today. Se tuvo que quedar ella allá. So she had to stay. Yo estaba orando cuando me habló el pastor y me dijo que si podía aprovechar para predicar. I was praying when the pastor called me and he asked me to preach. Y estaba orando pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo hable a tu iglesia? And I was praying, saying, God, what would you like me to say to your church? Y Dios me daba una palabra específica. And God gave me a specific word. Me decía, sácale filo a tu hacha. And he said, sharpen your sword. Yo decía, ¿pero esto qué significa? And I said, well, what does that mean? Y traía eso, hablaba con mi esposa y le decía, traigo esta palabra, no sé ni qué significa, estoy llorando. And I called my wife and I said, I have this word, I don't know what it means, I'm praying. Y mientras oraba, mientras estudiaba la Biblia, and while I was praying and studying the word, me daba cuenta que usted y yo le hacemos la guerra al diablo. And I found out that you and I give war to the devil. Que el diablo está enojado con lo que usted hace. Cuando usted hace la voluntad de Dios, and the devil is mad when you do the will of God. El diablo se enoja. The devil gets mad. Recuerdo yo una ocasión que vino, yo tenía esta palabra y Dios me hablaba a mi vida y se me venía a la mente una ocasión. And I remember an occasion when God was speaking to my life, and that occasion came to me. De un amigo mío que es evangelista. About a friend of mine who's an evangelist. Que es amigo, somos bien amigos. And we're really good friends. Él no tiene manos ni tiene pies. He doesn't have arms or he doesn't have legs. Él tuvo un accidente. He had an accident. Se quedó pegado en unos cables de alta tensión. And he was stuck in one of the high wires. Y yo lo invité a predicar a la iglesia en una ocasión. And I invited him to preach to church one day. Y yo le dije, yo quiero que tú testifiques. And I want you to testify. La gente le da curiosidad, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás en esa condición? Y quiero que tú aproveches eso para que le testifiques el poder de Dios. The people are curious on why you're like that, what happened, and I want you to take the opportunity to testify to the church. Y fue a la iglesia. And he went to church. Y le dije, yo sé que él es un predicador muy duro. And I know that he's a hard preacher. Yo lo conozco y he escuchado unas predicaciones de él y a veces predica demasiado duro. I know him and I've heard preachings and he preaches pretty hard. Y antes de que se subiera a predicar, le dije, hey, nomás testifica el poder de Dios. And before he went up, I said, hey, just testify the power of God. Y se empezó a reír. And he started laughing. Y agarró el micrófono, le pasé el micrófono. And I gave him the microphone. Y lo primero que salió de su boca. And the first thing that came out of his mouth. Le dijo a la iglesia, hola de rateros. And he told the church, you bunch of thieves. Y yo le hice así nomás, híjole. Y se me quedó viendo y dijo, la iglesia. And he was telling, they stayed looking at him, the church. Estamos muertos. We're dead. Estamos fuera de la voluntad de Dios. We're out of the will of God. No honramos a los pastores. We don't honor the pastors. No obedecemos a nuestros pastores. We don't obey the pastors. Mentimos, somos mentirosos. We lie, we're liars. No diezmamos, le robamos lo que le pertenece a Dios. We don't tithe. We steal what pertains to God. Y empezó a predicar bien fuerte esa ocasión. Pero no mire el video. And he kept preaching and preaching. Y es un amigo mío de tal manera que cuando terminó de predicar. And in a way that when he was done preaching. Fue y me abrazó y me dijo, perdóname. He went and gave me a hug and he said, forgive me. Pero Dios me dijo que predicara eso. But God told me to preach on that. Dije, me hubieras advertido. I said, you should have warned me. Dijo, a lo mejor algunos de tu iglesia se van a ir. He said, maybe some people from your church might leave. Tal vez pueda pasar eso. Maybe that can happen. Y a las semanas la iglesia quedó como a la mitad. And within the weeks, the church became only half. Y le hablé por teléfono. And I called him on the phone. Y dije, oye, ¿qué pasó? So
Tanto que me ha costado. It's costing me so much. Sí, dice, pero están viviendo en comodidad. And he said, yeah, but they're just living in their comfort. No aman a Dios. They don't love God. Yo necesito gente que ama a Dios. Many people that love God. Que amen la obra. That love the ministry. Así que Dios tiene el cuidado. So God takes care of them. ¿Aún de ti? Of you. Y yo estaba luchando con eso, duré un tiempo y dije, ¿sabes qué? Estoy luchando, la verdad eres mi amigo, pero yo creo que no te vuelvo a invitar muy pronto. And I was struggling with that. I said, I know you're my friend, but I don't think I'll be inviting you again. Y ya pasó de eso como un año. And that was about a year ago. Y me habla, ¿cuándo me vas a invitar? And he calls and says, hey, when are you going to invite me? Y pues me fue a predicar en el centro porque ahí no se puede ir. He said, go preach over there in the center because there they just can't leave. Aunque se quieran ir, te van a escuchar ahí, no se van a ir a ninguna parte. Even though they want to leave, they have to be there hearing you. Pero damos gracias a Dios por su fidelidad. But I thank God for his faithfulness. Y yo sé que aquí no hay de esa gente. And I know there's not people like that here. Y no vengo a predicarte de esa manera tampoco. And I don't come here preaching to you in that way either. Pero Dios me mostraba que el sacarle filo al hacha, yo decía, ¿qué significa? But God showed me when he was talking about sharpening the axe. Usted y yo tenemos que estar bien afilados. You and I need to be real sharp. La Biblia nos nombra a nosotros como saetas. The Bible shows us like como unas armas. Like weapons. Que tenemos que dar en el blanco. Like arrows that we have to hit the bull. Pero para dar en el blanco tenemos que ser bien precisos. But in order to hit the bullseye, we have to be real precise. Y si usted y yo no estamos bien procesados por Dios, and if we're not precise by God, si usted y yo no estamos bien trabajados por Dios, if we're not worked right by God, no vamos a estar dando en el blanco. Then we're not going to hit the mark. Es como si usted quisiera tumbar un árbol grande. It's like if you want to take down a huge tree. Y usted agarra un palo de escoba. And you get the broom. Y usted le empieza a pegar al árbol. And you start hitting the tree. El palo de escoba se va a quebrar. The broomstick will break. El palo de escoba se va a lastimar. The broomstick will get damaged. Pues así somos nosotros, que estamos golpeando, pero no estamos causando nada. And that's how we're doing. We're hitting and hitting and not causing nothing. Sino que nosotros nos estamos cansando, nos estamos lastimando. But we are getting tired and hurt. Y es por eso que nos fatigamos. And it is why we get so fatigued. Es como si agarramos un hacha sin filo. It's like if we get an axe that's not sharpened. Y le estamos pegando al árbol. And we're hitting the tree. Pero no le estamos haciendo nada al árbol, le tenemos que meter más fuerza. And we're not doing nothing to the tree, so we put more power in. Y nos causa a nosotros más trabajo. And it causes us more work. Y es por eso que usted y yo tenemos que afilarnos en Dios. It is why we need to sharpen ourselves in God. Tenemos que decirle, Señor, we need to tell him, God, yo quiero estar bien afilado. I want to be real sharp. Yo quiero dar en el blanco. I want to hit the bullseye. Abra su Biblia en el libro de Daniel. Open up your Bibles in the book of Daniel. Capítulo 3. Chapter 3. Sufrimos esa situación en la iglesia. Recuerdo como experiencia, ¿verdad? Es algo real, algo que pasó ahí en la iglesia. We suffered that at church, and I remember in regards to an occasion that happened at church. Mi esposa, estaba el predicador y mi esposa me volteaba a mirar en medio de la predicación. The preacher was there, and my wife kept hitting me in the middle of the preaching. Yo sabía que mi esposa estaba un poco incómoda. And I know she was uncomfortable. Y estaba predicando el hermano, estaba una hermanita ahí sentada en la parte de adelante, y estaba risa y risa por todo lo que por lo que el predicador estaba diciendo. And the pastor was preaching, and then in front of the church, there was a little lady that was sitting there, but she was laughing at everything the pastor would say. Porque no sentía que era para ella. Ella decía, no, yo estoy cumpliendo, ¿verdad?, con lo que él está diciendo. Because she said, no, it's not for me, because I know I'm doing everything of what he's saying. Pero la hermana traía el pelo pintado azul, azul, azul fuerte, así como, no sé si usted ha mirado las caricaturas de Dragon Ball. And the lady had a really dyed hair, it was really, really blue, like a Dragon Ball. Y le empieza a decir el hermano, y también esas mujeres que traen el pelo pintado de colores. And then he says, and all those women also that have their hair dyed.
Y para todos traía. Y dije, ahorita a ver cómo que me sale a mí. Y ya nada más decía yo, sigo yo. Pero se fue, mucha gente de la iglesia se fue. But a lot of people from the church left. Y han ido volviendo. And they have been returning. Poco a poco. Little by little. Ahorita damos gracias a Dios por el trabajo que estamos ahí en Vicente Guerrero. Right now I give thanks to God for the work right there in Vicente Guerrero. La iglesia ha ido creciendo. The church has been growing. Ha ido la gente, ha estado Dios, dice la Biblia que ha de añadir a los que han de ser añadidos. God says that he will add those that need to be added. Aquí les doy gracias a los pastores, a cada uno de ustedes. Donaron una carpa grande ahí para la iglesia donde estamos ahorita. Tenemos los servicios, una carpa gigante, grande. Here I give thanks to the pastors and to all of you because you guys donated a giant, giant tarp. Y un montón de sillas también. And a bunch of chairs. Y yo miraba la carpa, miraba las sillas y decía, qué reto tenemos de llenar este lugar. And I looked at the tent and the chairs and I said, man, that's a challenge to fill this place up. Lloraba a Dios, decía, Señor, si tú mandaste 100 sillas y mandaste este lugar, tiene que haber 100 personas aquí. And I said, God, if you sent 100 chairs, then there needs to be 100 people here. Y ahorita mi esposa está predicando en la iglesia y en la iglesia no cabe la gente. Amén. Es Dios, es el poder de Dios. It's God, it's all God's power. Hace dos meses y medio. About 2 months or a month and a half ago. Abrimos un ministerio en Chiapas. We opened up a ministry in Chiapas. Decía el pastor, usted y yo tenemos que brillar. I told the pastor, you and I need to shine. Usted y yo tenemos que ser una luz. You and I need to be a light. En este mundo de oscuridad. In this dark world. Recuerdo que yo le dije a mi esposa, vamos a orar. Estuvimos orando por un año para abrir un ministerio en Chiapas. I told my wife, let's pray. We were praying for a year to open up that ministry. Agarré un grupo que estuve trabajando con ellos un año, discipulándolos, trabajando con ellos. I got a group that I was working with them for a year, discipling them and working with them. Y me los llevé a Chiapas, vámonos. And I took them to Chiapas and said, let's go. Ustedes tienen que ejercer el ministerio de liderazgo. You guys need to grow in that ministry of leadership. Yo no sé lo que Dios va a hacer allá. I don't know what God's going to do there. Pero sé que Dios va a salvar algo más allá. But I know God's going to change souls. Nos fuimos, llegamos ahí. We went, we got there. Y vamos a llegar con un hermano ahí a esa ciudad. We're going to get there with a brother in that city. Cuando llegamos allá al aeropuerto, le empiezo a llamar. You get there to the airport and I start calling him. Y no me contesta. And he doesn't answer. Señor, dije, diablo mentiroso. I said, Lord, come on. No nos regresamos de este lugar, dije. The devil's a liar because we're not going to return from this place. Estuvimos insistiendo, no nos contestó más. And I kept insisting and yet he wouldn't answer. Y dije a los muchachos, Dios tiene algo mejor. I told my men, God has something better. Ese hombre nos iba a prestar una casa pequeña para llegar. That man was going to give us a little house that we were going to get to. Y nos fuimos a la ciudad, dije, vamos a caminar, vamos a, ahorita somos Josué y Caleb. And we went to the city and said, let's go, we're going to walk. Right now it's Joseph and Caleb. Vamos a reconocer la tierra. We're going to go and know the land. Ahí anduvimos, ahí reconociendo el lugar. And we're there getting to know the area. Y de repente un hermano empieza a transmitir en vivo. Sacamos una bocina y empezamos a testificar ahí en un parque. And all of a sudden we took out a speaker and we started testifying there at the park live. Jesucristo es la respuesta. Jesus Christ is the answer. Y de repente una hermana allí nos mira en Facebook y nos llama, hermano, yo conozco ese lugar donde ustedes andan. All of a sudden a sister calls me that saw on Facebook and says, I know that place that you're at. Yo tengo una hermana ahí donde ustedes están. I have a sister there where you guys are at. Ahorita le voy a llamar y le voy a decir que contacte ella a su pastor para que ustedes lo conozcan. I'm going to call her and to contact her pastor so that way you guys can know them. Y llega el pastor y resulta que era un conocido mío. And the pastor gets it and the result is that I knew him already. Dice, hermano, yo te conozco. He said, brother, I know you. Yo tengo un lugar para ustedes. I have a place for you. Es más, tengo tres lugares, escojan uno, dijo. You know what, I have three places, choose one. Gloria a Dios, te vamos a verlo, le dije. Glory to God, ese es el Dios al que servimos. That is the God that we serve.
Nos llevó una casa grandota. He took us to a gigantic house. Y dije, ay, está bien bonita esta casa. Me gustaría hasta para venirme a vivir para acá. I said, this is a beautiful house. I would even love to come live here. Y dijo, no, hermano, espérese, lo voy a llevar a otra mejor todavía. And he said, no, wait, I'm going to take you to a better one. Señor, ¿y qué tienes para nosotros? Le dije a Dios. Man, God, what do you have for us? I told him. Y nos llevó una casa y me dijo, esta es la casa, hermano, donde ustedes van a trabajar. And he said, this is the house where you're going to work for. Estamos trabajando con migrantes. Right now, we're working with immigrants. Llegan ahí, duermen. They get there, they sleep there. Ahí descansan. They rest. Y ahí se les predica la palabra. And there we preach the word to them. Se les da alimento. We give them food. Ropa. Clothes. Y de ellos siguen su camino. And there they continue on their way. Pero se les habla a ellos de un Jesucristo de poder. But we talk to them about Jesus Christ. Hermano, para no hacerse la muy grande, la casa tiene hasta alberca, hermano. So I don't make it too long. The house even has a pool. Se la enseñé a mi esposa. Me dijo, ¿cuándo le llevas al ministerio de Chiapas? They said, man, when are you going to take us to the ministry of Chiapas? Le digo, no, es para los migrantes, mija, eso no es para nosotros. Wait, no, that's for the immigrants, it's not for us. Pero Dios es bueno. Usted y yo tenemos que brillar. God is good, and we need to shine. Dios nos ha llamado a brillar, a ser luz. God told us to shine, to be the light. Pero no crea que eso se llega de la noche a la mañana. Don't think that that comes from day to night. Vamos a ver qué pasa aquí en el libro de Daniel. We're going to talk to see here what happens in the book of Daniel. Capítulo 3, verso 2. Chapter 3, verse 2. Dice, y mandó el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, prefectos y gobernantes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los jefes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Then King Nebuchadnezzar sent together the satraps, the prefects and the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. Yeah. 4, 5, and 6. Four says, and the herald proclaimed out loud, you are commanded, O peoples, nations, and languages, that when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, you are to fall down and worship the golden image that King Nebuchadnezzar has set up, and whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into a burning fiery furnace. Amen. Me llama la atención cómo tenía este pueblo al rey Nabucodonosor. It impressed me how the King Nebuchadnezzar had that town. Nabucodonosor llegó al punto de sentirse muy fuerte. He came to a point that he seemed so strong. Y la gente lo miraba a Nabucodonosor como un dios. And the people even looked at him like a god. Pero ahí en ese lugar, entre toda esa nación, but there in that place, había gente como usted y como yo. There was people like you and me. Que amaban a Dios más que todas las cosas. That they loved God more than all the other things. Que no se iban a postrar ante ningún otro Dios. That they weren't going to bow down to any other God. Que no iban a adorar a otros dioses. They weren't going to worship any other God. Y así somos usted y yo. And that's how you and I are. Las circunstancias no van a hacer cambiar. The circumstances aren't going to make us change. Los problemas no nos van a cambiar. The problems aren't going to change us. Nosotros sabemos en quién hemos creído. We know who we believe in. Usted sabe dónde están sus fuerzas. You know where your strength is. Me encanta ver esta parte, cómo el pueblo llegó a estar tan hipnotizado por este hombre. I love to see how the people here were so knowing on him. Que hizo un decreto, ¿no? El hombre dijo, mire, van a sonar las trompetas y todos se tienen que postrar. That when the horn would sound, everybody needed to bow down. Y el que no se pueda, el que no lo haga, and for those that don't do it, va a haber consecuencias. There will be consequences. Van a ser arrojados a un horno de fuego. They will get thrown into a fiery furnace. O sea, les está diciendo que el que no lo haga va a morir. So it's telling them whoever doesn't do it will die. Y nos va a costar. And it's going to cost them. Vamos a ser metidos en problemas. We are going to get into problems. Vamos a estar metidos en circunstancias difíciles. We are going to be in difficult circumstances. Pero es algo tan
tan glorioso, but it's something so glorious, que Dios nos permita hacer eso. That it doesn't permit us to do that. Pelear por lo que hemos creído. And to fight for what we believe in. Ahorita estaba de fiesta, el pastor daba un anuncio de algo que sucedió. Right now the pastor was giving an announcement of something that happened. Algo por lo que se ha peleado. For something that we've been fighting for. Y usted no, y yo no vamos a ir a pelear, a alegar con alguien, sino que vamos a ir, vamos a orar. Esas son nuestras armas. And we're not going to fight with somebody, we're going to go pray. Señor, dice tu palabra que tú estarás conmigo. The Bible says that the Lord will be with us. Y todas esas promesas que están en la Biblia, Señor, la tenemos que abrazar. And all the promises that are in the Bible, we have to hold on to. Esas son nuestras armas. That's our weapons. Y nosotros las vamos a usar. And we will use them. Usted está aquí este día. You are here today. No porque no tenga nada que hacer. Not because you don't have nothing to do. Nosotros estamos ahorita aquí en este lugar. We are here in this place. No porque estemos desocupados. Not because we don't have, we're not busy. No, estamos aquí. No, we are here. Porque Dios es importante para nosotros. Because God is important to us. Es lo más importante. That is the most important que dejamos de hacer todas nuestras cosas. That we leave everything behind. Por venir a la casa de Dios. Come to the house of the Lord. Así que dése cuenta dónde está. So be knowing where you're at. Usted no está en un servicio más. You're not just in another service. Usted no está aquí por rutina. You're not here because it's a routine. Usted está aquí porque ama a Dios. You're here because you love God. Porque necesita de Dios. Because you need of God. Señor, yo estoy aquí porque te necesito, no porque no pueda estar ahorita en la playa con el calorcito. No, porque tú eres importante para mí. Lord, I'm here because I need you, not because I can be at the beach and liking that, but I'm here because I need you. Dios, dice la palabra de Dios que Él creó a los peces. The word of God says that He created the fish. Y los peces necesitan el agua para vivir. And the fish need the water to si usted live. Saca los pescados del agua, los pescados se van a morir. If you take the fish out of the water, it will die. Dios hizo dependiente a los peces del agua. He made them to be dependent on the water. Y igualmente los árboles, las flores necesitan de la tierra. Same thing of the trees and flowers, they need of the dirt. Si usted los saca de la tierra, if you take them out of the dirt, se van a morir también. They will die also. Dice su palabra, y hice al hombre a mi imagen y semejanza. The word says that he made us in his image. Y, si, y usted y yo necesitamos a Dios. And you and I need of God. Si usted se separa de Dios, usted va a morir. If you separate yourself from God, you will die. Hay mucha gente muerta allá afuera. There's a lot of people that are going out there separados de Dios. Separated from God. Así que usted y yo no podemos separarnos de Dios. So you and I cannot separate ourselves from necesitamos God. De Dios para poder vivir. Right. We need of God to live. Dice entonces que él hizo esta estatua. No dice la Biblia, yo me atrevo a creer. Yo. So it says that he created this law, and I'm willing to say that I even think que esta estatua era, yo creo, hasta el rostro del Nabucodonosor. That this statue that he created was his face. Este hombre se sentía tan fuerte en sus fuerzas. He felt so strong. Tan seguro. So surely. Se sentía muy confiado de quién era él. That he was so confident of who he was. De lo que él había logrado. Of what he had accomplished. Y recordemos que ahora sí que nosotros en este mundo, and now we remember that we in this world, a veces al éxito, sometimes of the success, le llamamos victoria. We call it victory. Pero no. But no. Nuestra victoria, our victory, está en los cielos. Is in heaven. Ahí está nuestra victoria. Ahí es cuando ustedes somos más que vencedores, somos victoriosos. That's where we're more than conquerors, we're victorious. Usted puede ser exitoso aquí en este mundo. You can be successful in this world. Pero usted no es victorioso. But you're not victorious. Usted necesita la victoria. You need the victory. Con Cristo. With Christ. Necesitamos esa victoria. We need that victory. Entonces, vamos a seguir leyendo. We're going to continue reading. En el verso 12, on 12, verse 12, dice, hay unos varones judíos a quienes pusiste
sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, pay no attention to you. They do not serve your God or worship the golden image that you have set up. Fueron corriendo al rey. They went running to the king. Y le dijeron, aquellos hombres diferentes. And they said, those are some different men over there. Aquellos hombres que no están obedeciendo. And they're not obeying. Usted y yo todo el tiempo vamos a llamar la atención de la gente. You and I, we will always call the attention to Oye, people. Este, ¿por qué se le lleva tan feliz? ¿Cómo le hace? Why is this person so happy? How do they do it? Hermano, ¿sabe? Yo siempre he dicho que es un chiste, ¿verdad? Brothers, I've always said it's like a joke, right? Yo siempre he dicho que allá en el cielo nos vamos a hacer una estatua a los tamales. I've always said that in heaven we're going to make a statue of tamales. Allá en la iglesia, la esposa del hermano nos ayuda. Ella está bien muy fea, ¿verdad? Es tamalera, hace tamales la hermana. Over there in the church, a brother's wife helps us make those tamales. Y se hacen tamales, hermano. Allá en México se acostumbra mucho, no sé aquí, pero allá en México para avanzar es tamales. Over there in Mexico, we're real accustomed to just making tamales. 300, 400 tamales. 300, 400 tamales. Y lo vendemos y seguimos la construcción. And we sell them and we continue our construction. Yo creo que allá en el cielo les digo, le vamos a poner Señor Jesús, hazle un monumento, un tamal ahí en la entrada. I say that over there in heaven, we're going to put there a tamale. Ahorita vamos, en octubre volvemos a viajar a Chiapas y la hermana, la esposa del hermano Carlos me dice, pastor, yo voy a poner sus boletos de avión para que vayan y vengan. Y wow, ¿cómo le va a hacer, hermano? ¿A poco? Gloria a Dios. Voy a vender tamales, me dijo, y voy a comprar los boletos. We're going to be going at the end of this year to Chiapas, and the sister said, I'm going to pay for your tickets to fly over there. He said, how are you going to do it? I'm going to be selling tamales for that. Entonces, damos gracias a Dios por los tamales. So I give thanks to God for the tamales. Entonces, usted y yo todo el tiempo vamos a llamar la atención. ¿Qué está pasando? So you and I will always call the attention. ¿Cómo le hacen? How do they do it? ¿Por qué tienen ese resplandor? Why do they have that shine? Recuerda que dice la Biblia que Él nos hermosea el rostro. Remember, the Bible says that He will make us shine. Así que si usted ocupa una ayudita, dígale al Señor, Señor, ¿qué está pasando conmigo? If you need a little bit of help there, just say, God, what's happening with me? Hermano, usted y yo somos luz, somos algo asombroso. You and I are the light. We are something bright. Usted y yo somos el reflejo de la eternidad, el reflejo de Dios aquí en este mundo. We are the reflection of the eternity. ¿Y qué está reflejando usted? And what are you reflecting? En su comunidad. In your community. En su familia. In your family. En su trabajo. At your work. ¿Qué es lo que reflejamos nosotros? What are we reflecting? A veces sí, nos preguntan, hermano, ¿todo bien? Sometimes they ask his brother, everything good? Pues no está todo bien. Well, no, not everything is good. Pero no ocupamos que esté todo bien para poder seguir caminando. But we don't need everything to be good to continue forward. Vamos a caminar. We are going to keep walking. No nos vamos a detener. We are not going to stop. Si Él está con nosotros, if He is with us, no hay mayor contra nosotros. There's nothing can be against us. Y estos hombres lo habían creído. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego lo habían creído. And these three men believed. Ellos lo habían abrazado eso. They had held on to that. Esto que ellos estaban haciendo enfureció al rey. And what they were doing got upset. Ellos sabían que su vida estaba corriendo peligro. The king got upset and they knew that their life was in danger. Yo no sé si usted ha corrido peligro, pero eso es muy feo. Yo he corrido peligro por predicar. I don't know if you have ever been in danger, but I've been in danger for preaching. Una vez estaba predicando ahí en el centro, en La Esperanza. One day I was there preaching at the center. Y estaba un hombre ahí sentado. And there was a man there sitting down. Tenía la cara del mismo diablo ahí. And his face was like the devil's face. Y le soy sincero, yo tenía miedo. And I'm not going to lie to you, I was a little scared. Se me quedaba viendo fijamente. And he would look at me.
Yo predicaba duro, pero volteaba para otro lado. And I would preach, but I would move the other way. Decía así, y con la mirada mataran, este me hubiera matado. If looks can kill, this guy would have killed me already. Y recuerdo que yo hablé con su mamá. And I remember I talked to his mom. Su mamá dijo, yo practico la brujería. And his mom told me, I do witchcraft. Yo hago muchas maldades. I do a lot of bad things. Pero si tu Dios, but if your God, cambia a mi hijo, changes my son, yo voy a buscar a tu Dios. I will look for your God. Señor, dije, me has dado una oportunidad grande, le dije a Dios. I said, Lord, you gave me a great opportunity. Y estaba ahí predicando en el centro y yo tenía un trabajo tremendo con ese hombre que le predicaba cada que podía. And I was there preaching. I had a great job, a tremendous job preaching to that one young man. Señor, yo le decía, yo voy a predicar y tú haces lo demás. I said, Lord, I'm going to preach and you do the rest. Hermano, en una de esas que estaba predicando duro, se molestó este hombre. But one time when I was preaching, he got a little bothered. Y se levantó enojado. And he got up upset. Y había hecho él de los alambres del colchón. And he had gotten the wires from the bed. Hizo un arma. And he made a weapon. Y se levantó con el arma y fue a quererme la clavar, encajar. And he went up to me and he wanted to stab me. Se levantó y lo miré caminar hacia mí enojado. And he got up and I saw him walking to me upset. Ya cuando iba a subir al altar, and right when he was getting ready to get up on the altar, corrieron los muchachos a agarrar, a que lo agarraran. The guys ran and tried to grab him. Y dije, alto, para, en el nombre de Jesús. And I said, stop, in the name of Jesus. Mayor es el que está conmigo que el que está contigo, le dije. Greater is the one that is in me than the one that's in you. Y empezó un demonio a hablar. And a demon began to speak. A burlarse de mí. He started making fun of me. No vas a poder. Saying, you can't. Es mío, él. It said that he's mine. Yo soy su dueño. I'm his owner. Mentiroso, le dije. I said, you liar. Porque yo sé quién lo creó. Because I know who created him. Él es un hijo de Dios. He is a son of God. Mano, lo agarraron, empezó ahí a forcejear. They got him and he was there struggling. Lo metieron ahí en un cuartito, encerrado. They put him in a room. They put him in there. Le dije, ciérrele bien porque no se vaya a salir. I said, close it good so he doesn't come out. Y pues sí me asusté. And yes, I got scared. Y recuerdo que toda esa noche estuve de rodillas orando por él. And I remember that whole night I was on my knees praying for him. Señor, le dije, ¿para qué lo trajiste a este hombre? I said, Lord, why did you bring this man? ¿Qué tienes tú con ellos? What do you have with him? Si tienes algo con él, este es el momento, le decía. If you have something with him, now is the moment. Es la hora. This is the hour. En que tú te le hagas real a ese hombre. That you make yourself real to him. Estaba como león enjaulado en el cuarto y encerrado diciendo, lo voy a matar, lo voy a matar. He was like a lion in a cage saying, I'm going to kill him, I'm going to kill him. Y orando aquí, el cuartito está al otro lado de la pared y yo lo escuchaba. And I was praying here and the room was on the other side of the wall and I could hear him. Y yo llorando, pidiéndole a Dios, Señor, haz algo en este hombre. And I was praying, I said, God, do something in this man. Quiebra ese corazón. Break that heart. De piedra. Of stone. Y muéstrale que tú eres real. And show him that you're real. Estuve orando toda la noche y al día siguiente. I was praying all night and on the next day. Yo oí la voz de Dios. I heard God's voice. Que me dijo, ya hice algo. That told me I did something. Ve y llámalo. He said, go and call him. Háblale de mí. Tell him about me. Dile quién soy. Tell him who I am. Dile quién soy para ti. Tell him who I am for you. Y me metí al cuarto. And I went into the room. Señor, ¿estás seguro? I said, Lord, are you sure? ¿Que ya hiciste algo? You already did something? No quiero sorpresas. I don't want any surprises. Iba con miedo. And I went with fear. Pero Dios me lo estaba diciendo que lo hiciera. But God was telling me to do it. Y los guardias, hermano, yo meto con usted, no. And the guards were saying, I'll go with you. And I said, no. Dios me dijo que entre solo. God said to go alone. Señor, no pueden entrar conmigo. And I said, God, can they come in with me? Tengo que entrar solo. And I said, I have to go alone. Cerré la puerta, me encerraron con él. I closed the door, I was in there with him. Me dijeron, ¿está loco usted? Me decían a mí. And they were saying, are you crazy? ¿Cómo se va a meter ahí? How are you going to go in there? No, que acabo de hacer este hombre ayer. Especially what he tried to do yesterday. Entré, estaba dormido ahí en una cama. I went in and he was there sleeping on the bed. Y toqué su cabeza y empecé a orar por él. I touched his head and I started praying for him. Empecé a declarar libertad. I started declaring liberty. Señor, dice tu palabra. I said, Lord, your word says que tú nos das esa libertad.
That you give us that liberty. Que tú rompes cadenas. That you break chains. Que tú rompes ataduras. That you break que tú rompes maldiciones. That you break curses. Y se despierta el hombre. And the man wakes up. Estaba orando, para ser sincero, hasta despacito para no despertarlo. I was even praying quietly so I wouldn't wake him up. Ya ve que a veces cuando uno está así, declarando, empiezan a gritar, pues yo no, estaba despacito. You know, when sometimes people are praying, they're declaring and yelling. Pero no lo quería despertar. I didn't want to wake him up. Pero se despertó y miré su rostro diferente. But he woke up and I saw his face different. Y se bajó de la cama. And he came off the bed. Se puso de rodillas. Went on his knees. Me empezó a besar los zapatos y a pedirme perdón. Kissing my feet and asking me for forgiveness. Perdóname. Says, forgive me. Perdóname. Forgive me. Yo me agaché y me tiré al piso y lo abracé. And I went onto the floor and just held him. Y empecé a llorar con él. And I started crying with him. Y dije, Jesucristo te ama. And I said, Jesus Christ, yes. He's real. Y ahorita anda sirviendo a Dios, hermano Sur. Right now, he's serving God. Anda predicando en los centros de rehabilitación. He's preaching in all the centers of rehabilitation. Anda testificando el poder de Dios. He's testifying of the power of God. Cuando usted se dispone. When you're willing. Hacer la voluntad de Dios, algo va a pasar. To do the will of God, something will happen. Estábamos en Chiapas predicando. We were in Chiapas preaching. Y pasa un hombre. And a man came by. Y empieza a gritarnos un montón de groserías. And started just yelling out a bunch of cuss words. Yo nomás dije con el micrófono, Señor, ten misericordia de él. And I just said with the microphone, Lord, have mercy on him. Tú lo creaste, yo sé que tú lo amas. You created him and I know you love him. Y empezó a caminar, ¡oye, locos! Y decir un montón de cosas. And he started walking, see, you guys are crazy and all kinds of stuff. Hermano, se suelta un aire bien tremendo en ese momento. Brothers, at that moment, a big high wind came in. Y mientras va caminando el hombre ahí renegando. And while he was walking there complaining. Se desprende una hoja de una palma grande. A big leaf from a palm tree comes. Y le cae en la cabeza. And hits him on the head. Diablo mentiroso, le dije, cayó noqueado el hombre. You lying devil, and he fell, and he was y los que iban conmigo, pa' que veas que servimos a un Dios vivo. And the ones that were with me said, you see, he le dije, no, espérense, vamos a ayudarlo. I said, no, wait, let's go help him. Y la gente se quedó maravillada. And the people were surprised. Y dije, es el momento de aventar el mensaje. And I said, this is the moment to give the message. Y gente recibió a Cristo en ese día. The people received Christ that day. Cuando usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, algo va a pasar. Van a experimentar las maravillas, el poder de Dios. When you're willing to do God's will, you will experiment the power of God. Le dije, Dios nos puso aquí en una frontera, le dije a los muchachos. I said, God didn't put a border here. Y ustedes tienen una obligación de una vez a la semana cruzar esa frontera. I said, you have an obligation once a week to cross that border. Y ir a predicar a Guatemala. And go and preach to Guatemala. Vaya y predique del poder de Dios. Go and preach the power of God. Eso es lo que Dios nos llamó. That's what God told us to do. Estaba tan enojado el rey, dice la Biblia. The Bible says that the king was so mad. Vamos a leer el verso 18, 16. And we're going to go to verse 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre esto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no ha de ser así, has de saber, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 16 and 17 says, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Me llama la atención la respuesta de estos hombres. And it calls my attention on this answer of these men. Ellos tenían una relación con Dios. They had a relationship with God. Cuando tú tienes una relación con Dios,
Se nota. When you have a relationship with God, you can tell. Cuando tú pasas con Dios, tú conoces a Dios. When you spend time with God, you can know. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú sabes quién es Dios. When you spend time with God, you know who is God. Ellos sabían quién era Dios. And they know who God was. Y le dijeron al rey, no vamos a hacer lo que tú estás diciendo. And they told the king, we're not going to do what you're trying to do. Forget about it. Olvídate. Y Dios nos puede librar de ese horno de fuego. And God can free us from that fiery furnace. Y si no lo hace, no le hace. And if he doesn't do it, it's okay. Nosotros sabemos a dónde vamos. We know where we're going. Esa es la seguridad que usted y yo tenemos. That's what they knew, that they, the security they have. Sabemos que somos peregrinos, vamos de paso, no estamos aquí para siempre. We know that we're just pilgrims passing by. We're not here forever. Y tenemos que tener esa seguridad. And we need to have that security. Le decía Dios, Señor, gracias por haberme alcanzado, joven. And we said, God, thank you for reaching us. Toma todo de mi vida. Take everything of my life. Haz lo que tú quieras hacer. Do whatever you want to do. Mándame donde tú quieras. Take me wherever you want to take me. Yo te voy a obedecer. I will obey you. Y hemos ido donde Dios nos ha mandado. And I have gone to wherever God has taken us. En una ocasión ya me iban a dejar preso en una cárcel. One occasion I was almost going to be left as a prisoner. Y Señor Jesús, ahí como que dije, Dios, le dije al comandante, no me dije aquí, ¿qué pasó? I said, oh, help, God help me, you know. And I told the commander, I don't know what happened here. Yo vine a predicar nomás. I just came here to preach. Pero mi esposa me había dejado una memoria chiquita, esa de teléfono en mi cartera. But my wife had left a little memory card in my wallet. Y pues yo no sabía, y eso está prohibido meterlo a la cárcel. And I didn't know, and that was prohibited to take with you. Y me dijo el comandante, no, te vas a quedar aquí 3 años. And the officer told me, I'm going to stay there for 3 years. Señor Jesús, dije, no puede ser posible. I said, Lord Jesus, this cannot be possible. Tú aquí ya tienes siervos, le dije. Said, you already have servants here. No me ocupas aquí. You don't need me here. Allá afuera. You need me out there. Dime si ando mal. Tell me if I'm wrong. Para acomodarme, porque no, ¿qué está pasando, Señor? So I can correct this. I don't know what's happening. Pero cuando usted se dispone, but when you're willing, usted va a mirar la gloria de Dios. You will see the glory of God. Cuando usted hace la voluntad de Dios, when you do the will of God, cuando usted se somete a Dios, when you submit to God, cuando usted se somete a las autoridades establecidas por Dios, when you submit to the authorities that are established by God, usted va a mirar la gloria de Dios. You will see the glory of God. Porque a veces ese es otro problema que enfrentamos. Because that's another problem that we confront. Nos sentimos tan espirituales. We feel so spiritual. Allá en la iglesia conmigo, aquí, yo sé que aquí no. Over there at church, I know not here. Allá nomás me avisan cuando hacen algo. Over there, they just tell me when they do something. Y yo, hermano, ¿por qué no sabía? No, es que yo había consultado a Dios, pastor. And I said, brother, why don't you tell me? Oh, it's because I talked to God already, pastor. Oh, entonces me estás avisando. And I said, oh, so you're just letting me know. Sí, ya lo hicimos, hermano, nomás para que usted sepa, para el encargo que ore por mí. And he said, yeah, we already did it. I just wanted you to pray for me. Y llegamos a ese punto donde, no, hermano, es que soy yo y Dios. Tenemos una relación tremenda. Yo no necesito al pastor. And we've gone to that point where we say, oh, it's just me and God. I don't need the pastors. Pero es parte del sometimiento. But it's part of us submitting. Someternos a nuestros pastores. Submitting to our pastors. A nuestros líderes. To our leaders. Consultar. Consult. Usted y yo podemos mirar en la Biblia cómo los hombres de Dios consultaban. We can see how the men of God consulted. Antes de hacer las cosas. Before they did something. No ya que las hacían. Not after they did it. Y es bien importante que usted y yo consultemos primero. And it's very important that we consult first. Que sepamos dar cuentas. That we know how to give an account. Un día le vamos a dar cuentas a Dios. One day we will give an account to God. Y a veces aquí en las cuentas no andamos bien con nuestros pastores, con nuestros líderes. And sometimes we're not right with our pastors or with our leaders. ¿Cómo le vamos a dar cuentas a Dios? And how are we going to give an account to God? Tenemos que empezar a practicarlo. We need to start practicing that. Es una manera de honrar. It's a way of honoring. Y tenemos que aprender a honrar. And we need to learn how to honor. Voy a terminar. We're going to finish. Entonces, ellos le dijeron al rey, no lo vamos a hacer, olvídate de eso. So they told the king, we're not going to do it, so forget about it. Entonces, se enojó tanto el rey que los agarró
y los mandó meter al horno de fuego. So the king was so mad that he got them and sent them to go enter into the fiery furnace. Y estaba tan enojado el rey. And the king was so mad. Que le dijo, métanle más fuego. He said, light the fire even more. Quiero ver achicharrarse a estos rebeldes. I want them to be crispy. Quiero ver cómo se mueren. I want to see how they die. Y estos hombres pues, los ataron. And well, they tied them up. Y lo llevaron unos soldados. And some soldiers took them. Por mandato del rey. Because the king said. Y dice la Biblia que cuando los llevaron los que los llevaban. And the Bible says that those who took them. Se quemaron, murieron. Even got burned and they died. De tan caliente que estaba el horno. Because the furnace was so hot. Y los metieron al horno. And so they took them in. Yo no sé qué maravilla tan tremenda hizo Dios que le abrió los ojos al rey. I don't know how marvelous or the thing that God did, but he opened the eyes to the king. Imagínese ante toda la gente ahí lo que estaba sucediendo. Imagine of all the people that were there seeing what was happening. Y dice la Biblia que el rey empezó a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Cuántos metieron ahí al horno? And that the king started asking, hey, what happened? How many people did you guys put in there? Pues a tres, le dijeron. They said, well, only put three. ¿Y por qué miro cuatro? He said, why do I see four? Y mira uno como el hijo de los dioses, el verdadero Dios. And one of them looks like the Son of God, the true God. Se quedó maravillado el rey. And he was surprised. Ábrale, rápido, sáquenlos. He said, open it, take them out, hurry. Se están regocijando con su Dios. They are rejoicing in there with their God. Están experimentando el poder de Dios. They're experimenting the power of God. Los hombres experimentaron la cobertura de Dios. The men experimented the covering of God. Y la gente miró las maravillas de Dios. People saw the miracles of God. Y a veces tú vas a ser pasado. And sometimes you will go through. Por circunstancias difíciles. Difficult circumstances. Pero vas a experimentar el poder de Dios. But you will experiment the power of God. Vas a experimentar la cobertura de Dios. You will experiment the covering y los of God. Que te rodean. And those who surround you. Van a mirar las maravillas de Dios en tu vida. Will see the miracles of God in your life. Es algo tan glorioso. It's something so glorious. ¿Y sabe qué fue lo que se rompió? Lo que se quemó. You know what was en el horno. And what burned in the furnace? Las ataduras. The ropes that they were tied with. Ahí es donde Dios va a tratar contigo. There is where God will work with you. Estaba predicando hace unos días de cómo es que fue movida la roca de la tumba de Jesús. I was preaching a few days ago on how the stone was moved from Jesus' tomb. Y yo le decía a la iglesia. And I was telling the church. La tumba se abrió, la piedra se movió. The stone was moved and it was open. No para que Jesús saliera. Not so that Jesus can come out. No se ocupaba mover la piedra para que Jesús pudiera salir. The stone didn't need to be moved so Jesus could come out. Se abrió la tumba. The tomb was open. Para que los discípulos y María Magdalena miraran la tumba vacía. So the disciples and Mary can see the tomb was empty. Y a veces suceden cosas para que nosotros podamos mirar el poder de Dios. And sometimes things happen so we can see the para miracle que, of para God. Para que miremos las maravillas de Dios. So we can see his miracles. Y acá en el capítulo 4. And there in chapter 4. Miramos cómo el corazón del rey cambia. We see how the king's heart changes. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, when you have an experiment with God, tu corazón cambia. Your heart changes. Tu forma de pensar cambia. The way you think changes. Tu forma de hablar cambia. The way you talk changes. Tú ya no eres el mismo. You're not the same anymore. Eres alguien diferente. You're someone different. Dice el capítulo 4, verso 2. Me place dar a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus prodigios. Su reino es un reino sempiterno y su señorío perdura de generación en generación. Verse 2 says, it has seemed good to me to show the signs and wonders that the Most High God has done for me. How great are his signs, how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion endures from generation to generation. Miramos cómo cambia el corazón. We see how the heart is changed. Cuando tú tienes una experiencia con Dios,
when you have an experience with God, tú no eres el mismo. You're not the same. Ya voy a terminar en el primera de Crónicas, capítulo 14, First Chronicles 14, verso 10, verse 10. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 14:10. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Verse 10 says, And David inquired of God, Shall I go up against the Philistines? Will you give them into my hand? And the Lord said to him, Go up, and I will give them into your hand. Me gusta cómo miramos en la Biblia cómo los hombres de Dios consultaban a Dios. I like how I see the men of God would consult God. Y cuando una persona verdaderamente ama a Dios, and when a person truly loves God, cuando verdaderamente está bien sometida bajo la voluntad de Dios, when they are submitted to the will of God, no va a tener ningún problema en consultar. They won't have no problem to consult. No va a tener ningún problema en dar cuentas. They won't have a problem to give an account. Al contrario, está buscando la bendición de Dios. But on the contrary, they're looking for the blessing of está God. Está buscando la aprobación de Dios. They're looking for the provision of God. Porque nuestros pastores, because our pastors, son un reflejo de Dios aquí en este mundo, are a reflection of God here on this earth. Y usted y yo somos un reflejo de Dios aquí en este mundo. And you and I are a reflection of God here. Así que tenemos ese trabajo por hacer. So we have that work to do. Tenemos que consultar. We need to consult. David consultaba antes de hacer algo, consultaba a Dios. David would consult with God before he would do anything. Dios le dijo, ve, lo voy a entregar en tus manos. God would say, go, I will give them into your hand. Y más para abajo le vuelve a consultar a Dios. Señor, se escaparon unos, ¿qué hago? And voy tras ellos. Then later on it says, God, some escape. What do I do? Do I y Dios le dice, no, ya, vete, rodealos y allá los vas a alcanzar. And God said, no, go around them and there you will catch up to them. Dios, cuando tú consultas, when you consult, siempre va a haber una respuesta. There will always be a response. Siempre va a haber una respuesta. There will always be an answer. A veces creemos, es que no me van a entender. Sometimes we say, oh, it's because they won't know. Es que no tienen tiempo. Or they don't have time. Cuando tú consultas, when you consult, siempre va a haber una respuesta. There will always be an answer. Salmo 90, verso 17. Psalms 90, verse 17. Dice, descienda el favor del Señor nuestro Dios sobre nosotros y ordene nosotros la obra de nuestras manos. Confirma tú la obra de nuestras manos. Let the favor of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Miro cómo Moisés, este es un versículo, es un capítulo que escribió Moisés. I see a chapter or a verse that Moses had wrote. Y veo como Moisés le está diciendo, Señor, queremos tu favor. And I see how Moses asked, Lord, we want your favor. Y queremos que tú confirmes. And I want you to confirm lo que queremos hacer. Of what we want to do. Es bien importante que nosotros pidamos dirección. It's very important that we ask for direction. A veces no somos ovejas. Sometimes we're not sheep. A veces somos cabritas. Sometimes we're goats. Como chivos. We're goats. ¿Verdad? Porque no consultamos. Right? Las ovejas dicen que siguen a su pastor. Because we don't consult. The word says that the sheep will follow their shepherd. Pero los chivos no lo siguen. Hay que estarlos acarreando. But the goats won't. They're always everywhere else. Yo cuando estaba nomás trabajando en el centro de rehabilitación me decían pastor. When I was just working in the center of rehabilitation, they would say pastor. Yo decía, yo no soy pastor. And I would tell them, I'm not a pastor. Yo soy chivero. I'm more of like a goat handler. Porque aquí no tengo ovejas, son chivos. Because I don't have sheep here, they're just goats. Estos no quieren nada de Dios, son tremendos. They don't want nothing with God, they're terrible. ¿Verdad? Pero en la iglesia hay anda uno que otro chivito, pero hay ovejas también. There are churches, a couple of goats, but the majority are sheep. Aquí hay puras ovejas, yo sé, ¿verdad? Here I know we're all sheep. Quiero cerrar con Proverbios capítulo 10. I want to close with Proverbs chapter 10. Verso 22. Verse 22. Dice, la bendición de Jehová
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it. Es la bendición de Jehová. It's the blessing of our Lord. Hermano, la bendición de Jehová es algo tremendo. Cuando tú agarras la bendición de Dios, the blessing is something great, and when you get that blessing, tú vas a sentirte completo. You will feel complete. Sea el problema que sea, regardless of what problem sea it is, lo que sea que estés viviendo, regardless of what you're living, él te va a llenar. He will fill you. Hace unos días estaba hablando con una jovencita y, ay, hermano, usted tiene un buen trabajo y esto y el otro. Y dice, ¿sabes qué? Dios te puede dar lo mejor. I was talking to some young lady and they were saying, oh, I got a job and this and that. And I said, God can give you a better one. Dios tiene el cuidado de ti. He will take care of you. Y Jesucristo, déjame decirte que es la respuesta. And I said, Jesus Christ is the answer. Te invito a que te pongas sobre tus pies. I'm going to ask all of you to stand. Quiero orar por ti ahí donde estás. I'm going to pray right there where you're at. Quiero que le pongas tu mano en el hombro al que está a tu lado. I want you to put your arm on the person next to you. Yo no sé lo que tú estés viviendo. I don't know what you're going through. Pero yo sé que en este mundo, dice la Biblia, en este mundo tendréis aflicciones. This world says that in this world we will have affliction. Pero confiad en mí, dice el Señor. But God says to trust in me. Porque yo he vencido al mundo. Because I have overcame the world. Yo quiero orar por ti. And I want to pray for you. Si tú estás pasando por alguna dificultad, if you're going through something difficult, si tú estás enfrentando un momento difícil, if you're in a difficult time, dice que nos puede dar unas fuerzas como las del búfalo. He said that he can give us a strength as a buffalo. Y que él va a cambiar tu lamento en tristeza. He will change your sorrow en gozo, en alegría, to joy and happiness. Y recuerda esto, tú eres un reflejo en este mundo. And remember that you're a reflection into this world. Y ten cuidado con lo que estás reflejando. So be careful what you're reflecting. Señor Jesús, en esta tarde, Dios, Jesus, estoy delante de ti dándote las gracias por este privilegio que me das de poder estar aquí ante tu pueblo, Dios, ante tus hijos, ante tus hijas, Dios. Ruego, Padre, que tú traigas bendición sobre sus vidas. Que tú traigas sanidad, que tú traigas libertad, que tú traigas alegría, gozo hacia cada uno de ellos, Dios. Yo sé que tú los conoces a cada uno de ellos, Señor. Tú sabes lo que ellos están enfrentando, Dios. Tú sabes lo que ellos viven cada día, sus luchas, sus aflicciones, sus sueños, sus anhelos, Dios. Ruego, Padre, que si hay algún afligido, si hay algún cansado, Dios, dice tu palabra, que vayamos a ti, Dios, porque tú traes hacia nuestras vidas refrigerio, tú traes momentos, Señor, a suaves, de alegría, de gozo a cada uno de nosotros. Padre, ruego en esta tarde que tú seas con cada uno de ellos. Manda tu Espíritu Santo, Dios, llenando cada vacío. Señor, toda mentira del diablo se va en esta tarde. Toda mentalidad, Señor, de derrota. Toda mentira, todo lo que ha querido estar sembrado en cada uno de nosotros, no tiene parte más en nosotros, Dios. El enemigo no toma parte de nuestra vida, se va en el nombre de Jesús. Toda maldición transgeneracional la rompemos en esta hora en el nombre de Jesús. Por tus llagas hemos sido sanados. Por la sangre que derramaste en ese madero, Señor, tú traes libertad. No traes más condenación a nuestra vida. No traes más culpa. La culpa se va de nosotros en el nombre de Jesús. Todo dedo acusador se va en el nombre de Jesús. Sé tú trayendo, Dios, tiempos de refrigerio para tu iglesia. Señor, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a poder seguir caminando. Ayúdanos, Dios, a poder ser un reflejo de ti en este mundo, de poder traer las buenas nuevas de salvación, de libertad, de vida eterna, de sanidad, Dios. Usa nuestras vidas, Dios, te lo rogamos. Quita, Dios, lo que ha estorbado en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Lo desechamos, no es parte de nosotros, no nos pertenece, así que no lo queremos, Dios. Sácalo de nosotros, te lo rogamos.
Pon más de ti, Dios, en cada uno de nosotros. Pon más amor. Pon más, Señor, lo que nos hace falta, deposítalo sobre nuestras vidas. Queremos ser odres nuevos, Dios, para ese aceite nuevo que tú traes para cada uno de nosotros. Tú pones el querer como el hacer en nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, tú reparas todo lo lastimado, todo lo quebrado, matrimonio, Señor, son restaurados en esta tarde, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que tú haces volver el corazón de los hijos a los padres. Todas esas relaciones quebradas, Dios, tú las haces nuevas en el nombre de Jesús. Señor, trae sanidad a tu iglesia, Dios, trae libertad. Señor, que seamos una iglesia sana, levantados en poder, Dios, y en testimonio, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que los demás puedan mirar esa luz sobrenatural en cada uno de nosotros, ese resplandecer de ti en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias. Amén. Así es el lugar del pastor. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, Pastor Antonio, y qué palabra tan hermoso, what a wonderful word. Hermanos, siguen creciendo en la fe, mantenernos filosos en el Señor, porque estamos en una batalla. Continue to sharpen your sword, because we are in a battle. Que Dios les bendiga, estamos despedidos.